Desde el 2002, las películas de Resident Evil documentan el viaje de Alice, una mujer sobrehumana que es la única esperanza de la humanidad contra el apocalipsis zombie. El viaje de Alice llegó a su fin en la sexta y última entrega, Resident Evil, The Final Chapter. Ha sido un viaje largo, con personajes basados en la serie de videojuegos y otros muchos creados específicamente para las películas incluido el de Alice. Vamos a contar ahora la historia de Alice, su vida, en un universo basado en la saga de videojuegos, pero que no sigue la historia que se ha contado en ellos, sino que sigue su propio camino, aunque con bastantes referencias. Vamos a comenzar por el origen del virus, ya que las propias películas parece que se contradicen en cuanto a cómo se originó el virus T, en este caso las películas Apocalypse y The Final Chapter. Sin embargo, se pueden unir fácilmente ambas versiones y no se contradicen tanto como aparentemente parece. El virus T fue un virus creado por la corporación Umbrella. Si bien la intención de su creador original era utilizar sus efectos regenerativos para revertir los trastornos degenerativos, es decir, curar enfermedades, el efecto secundario de este virus, que otorga potencia para matar y reanimar a los muertos como zombies, llevó a la investigación a desviarse hacia su uso como un arma viral. Otra creación de Umbrella fue conocida como el antivirus, y también fue diseñada para detener, justamente, la propagación del virus T. Sí, las películas parece que difieren en cuanto a los orígenes del virus T, pero se puede decir que tuvo dos creadores, los doctores Charles Ashford y James Marcus. Ambos tenían la intención de revertir las enfermedades degenerativas de sus hijas. En Apocalipsis nunca se dice que el doctor Charles Ashford fuera el único creador del virus T. Angela, la hija de Ashford, le dice a Alice que su padre le hizo un antivirus, ya que él está enfermo y no quiere que ella sufra lo mismo que él está sufriendo, y encontró una manera de hacerla más fuerte ante esa enfermedad, creando el virus T. Esta enfermedad impedía que ella pudiese caminar. También, Ángela le dice a Aris que le quitaron a su padre la invención, y esto encaja perfectamente con lo que nos cuentan en el capítulo final. En esta entrega se dice que Marcus quería salvar a su hija, ya que sufría de progeria, pero las probabilidades de ello eran imposibles. Marcus estuvo trabajando desesperadamente en una cura sin éxito, y de repente, se encontró con el proyecto Viruste, lo que significa que Marcus Simplemente cogió el proyecto de Ashford, pero nunca lo creó. Ashford pudo ser el creador original del virus T, y el Dr. Marcus podría haber robado el invento de Ashford para curar también a su hija. De cualquier forma, ambos pudieron trabajar en la creación del virus. Aún así, nunca se especificó en Apocalipsis, simplemente es algo con lo que podemos teorizar uniendo las historias que se nos cuentan en las películas. De hecho, tras el desarrollo del virus T por parte de Ashford y de Marcus, Alexander Isaacs descubre que su producción en serie podría llegar a ser algo muy rentable. James Marcus no estaba nada de acuerdo con esto, pues sabía de los posibles efectos secundarios y letales del virus. Wesker mató a Marcus bajo las órdenes de Isaacs, y de esta forma robó el proyecto de Marcus y obtuvo el control total de Umbrella y fue el pionero en la investigación viral y poder cumplir su sueño de una arma. La investigación se realizó principalmente en las instalaciones de The Hive en Raccoon City, con la instalación de Umbrella Prime en Rusia creada para demostrar la efectividad del virus a los inversores extranjeros. Isaacs además se hizo cargo de la hija de Marcus, Alicia, para dirigir a Umbrella Corporation como socios. Comenzamos con la historia de Alice desde la primera película. Al inicio de esta no se nos dice una fecha clara, tan solo se nos dice que ocurre a principios del siglo XXI, así que vamos a situar los hechos en el año 2002 para coincidir con la fecha de estreno de la película. Debajo de Raccoon City existe un centro de investigación genética llamada The Hive, propiedad de Umbrella Corporation. Un ladrón roba el virus T de ingeniería genética y contamina la colmena con él. En respuesta, la inteligencia artificial de la instalación, la Reina Roja, creada por Isaacs con imágenes de la hija de Marcus, sella la colmena y mata a todos los que están dentro. Ali se despierta en el baño de una mansión desierta con amnesia temporal, causada por la Reina Roja que inundó la mansión de gas. Un grupo de comandos liderados por James Shade irrumpe en la mansión y arresta a Matt Addison, quien acaba de ser transferido como policía de Raccoon. El grupo aborda un tren bajo la mansión que los lleva a la colmena, donde encuentran a Spence. Los comandos explican que todos en el grupo excepto Matt son empleados de Umbrella Corporation, y Alice y su pareja Spence son guardias de seguridad de The Hive bajo el disfraz de una pareja que vive en la mansión. En la cámara de la Reina Roja, un sistema de defensa láser mata a Shade y tres comandos más. A pesar de las urgentes súplicas de la Reina Roja para que el grupo se vaya, Kaplan la desactiva, lo que hace que falle la energía y que todas las puertas de la colmena se abren. Esto libera al personal zombificado y las unidades de contención que contienen lickers, criaturas creadas a través de la experimentación con el virus T. Cuando todos se reagrupan, son emboscados por una horda de zombies y se produce un tiroteo. En este tiroteo, JD muere, y Ryan es mordida, que se retira con Kaplan y Spence. Matt se separa de Alice, quien comienza a recuperar sus recuerdos. Matt busca información sobre su hermana Lisa y la encuentra zombificada. Alice lo salva y Matt le explica que él y Lisa eran unos activistas ambientales. Lisa se infiltró en Umbrella para conseguir evidencias de experimentos ilegales. Alice recuerda en ese momento que ella era el contacto de Lisa en la colmena, pero no se lo dice a Matt. Los supervivientes se reúnen en la cámara de la Reina Roja y los comandos explican que tienen una hora antes de que la colmena los atrape en el interior automáticamente. Alice y Kaplan activan la Reina Roja para encontrar una salida. Para forzar su cooperación, manipulan un cierre remoto. Mientras escapan a través de los túneles de mantenimiento, los zombies los emboscan y un JD infectado muerde a Rain antes de ser asesinado. Todos alcanzan la seguridad excepto Kaplan, que está mordido y separado del grupo, alice recuerda que hay un antivirus en el laboratorio. spence recuerda que robó y liberó el virus t y escondió el antivirus en el tren. este se vuelve contra los demás, pero es mordido. spence recupera el antivirus, pero luego es asesinado por un licker. la reina roja ofrece a alice y matt un trato si matan a rain, cuya salud se está debilitando y lleva mucho tiempo infectada, así que el antivirus es posible que no funcione. De la manera que ellos esperan. Cuando el Licker intenta alcanzarlo, se produce un corte de energía. La puerta del laboratorio se abre para revelar que un Kaplan aún vivo cerró a la Reina Roja para abrir la puerta. El grupo se dirige al tren, donde Alice recupera el virus T y mata a un Spence infectado antes de escapar con los demás. En el tren inyectan a Rain y Kaplan el antivirus, sin embargo, el Licker se esconde en el tren y los ataca, arañando a Matt y matando a Kaplan. En la batalla que sigue, Alice domina el Liquer antes de que Matt sea atacado por una Rein que ahora está infectada. Él dispara a Rain causando que su cabeza golpee un botón en la trampilla, abriéndolo y dejando caer el Liquer debajo del tren, cosa que lo mata. En la mansión, el herido Matt comienza a mutar. Antes de que Alice le pueda dar el antivirus, las puertas de la mansión se abrieron de golpe y un grupo de científicos de Umbrella se apoderó de ellos. Someten a Alice y se llevan a Matt, revelando que se lo incluirá en el programa Nemesis y que se volverá a abrir la colmena para investigar el incidente. Algún tiempo después, Ali se despierta en el Raccoon City Hospital, atada a una mesa de examen. No recuerda nada de lo que sucedió desde que la capturaron. Después de escapar, sale para encontrar Raccoon City desierta y en ruinas. En esta película se han tomado diversos elementos de numerosos videojuegos, incluidos en los juegos Resident Evil, Resident Evil 2 o Resident Evil 3 Nemesis. El personaje de Alice, que se despierta en el Raccoon City Hospital con un brote viral en la ciudad, es una referencia. Hay varias referencias también a personajes y organizaciones, por ejemplo, Umbrella Corporation, el programa Nemesis o el tren subterráneo que lleva el apodo Alexi 5000. Esto es una referencia a la villana del código Verónica, Alexia Ashford. El tren es de Resident Evil 2, pero en el juego se lee Galaxy 5000 en lugar de Alexi 5000. Además, un policía tiene el logo de Stars. Jason Isaacs aparece en la película como un cirujano enmascarado sin acreditar. Esto es una referencia directa a William Birkin. Además, el personaje del Dr. Isaacs en las secuelas de la película se va a basar en este cirujano. Otras referencias al primer juego incluyen a Alice que examina la mansión yendo afuera. Los cuervos son visibles por un momento. Estos cuervos son enemigos menores que el jugador va a encontrar a lo largo de cada juego. Alice también se encuentra una foto del día de su boda con Spence. Esta foto es del mismo estilo que las fotos que se puede ver en la primera versión del juego de Resident Evil. También tenemos el periódico al final de la película. Se puede leer las palabras Terror en Raccoon City, Más víctimas muestras, que se muestran en la esquina superior derecha. Esta es una referencia al mismo periódico en la apertura censurada del primer Resident Evil, el juego y el capítulo del prólogo de la novela Resident Evil, La Conspiración de Umbrella. Cerca del comienzo de la película, Alice está examinando una estatua después de que el viento sopla. Esta estatua es similar en diseño a una de la mansión que aparece en el primer juego. Al regresar a la cámara de la Reina Roja, Kaplan señala que los cuatro cuerpos de la tripulación muerta en la trampa del pasillo de vidrio ya no están. Esta es una referencia a los juegos, donde los cuerpos de los enemigos de repente desaparecen. Cuando los supervivientes escapan de The Hive, con una cuenta regresiva mientras luchan contra el jefe final, es una referencia también al juego Resident Evil, que termina con una cuenta regresiva de unos 5 minutos, durante el cual, el usuario debe derrotar al jefe. Un falso periódico que creó Scream Gems para Apocalipsis, The Raccoon City Times, indica horas después del brote inicial, cuando las criaturas comenzaron a aparecer en las montañas Arklay. Esto es similar a la apertura del primer videojuego. Además, el director Paul Anderson ha declarado que los ángulos de la cámara de la película y varias tomas aluden a los ángulos de la cámara del videojuego, como por ejemplo la pelea entre Alice y el guardia de seguridad. Estos incluyen una escena cerca del comienzo donde hay un primer plano del ojo de Alice. Esta es una referencia directa a la pantalla del título del primer juego. En otra escena, Alice se despierta y escucha un sonido espeluznante, una referencia a la trama del primer juego. Resident Evil Apocalypse es la segunda entrega de la saga y sus hechos ocurren justo después del final de la primera, es decir, vamos a situarla también en 2002, aunque su estreno fue en 2007. Umbrella envía un equipo a la colmena para investigar qué sucedió allí. El equipo está invadido por zombies que se propagaron rápidamente a la cercana Raccoon City. Umbrella responde poniendo en cuarentena a la ciudad y evacuando a todo el personal. Angela Ashford, hija del investigador de Umbrella, el Dr. Charles Ashford, desaparece después de que su coche de seguridad tuvo un accidente mientras era extraditado de la ciudad. Mientras tanto, Jill Valentine, agente de Escuadrones de Rescate y Tácticas Especiales del Departamento de Policía de Raccoon City, es decir, STARS, regresa para sugerir a sus compañeros oficiales que evacúen la ciudad. Ali se despierta en un hospital abandonado y recorre la ciudad en busca de suministros, mientras que Umbrella usa el único puente que sale de la zona para evacuar a los civiles. En el puente Valentine se encuentra con su expareja, el sargento Peyton Wells. Un zombie muerde e infecta a Wells. El comandante Timothy Kane, líder de las fuerzas de Umbrella en Raccoon City, sella la salida y obliga a todos los residentes a regresar a la ciudad. Los soldados de Umbrella, Carlos Oliveira y Nikolai Ginovaev, se unen con los operativos de Stars supervivientes para repeler los ataques de zombies. Su posición es invadida. En otro lugar, Valentine, Wells y la periodista de noticias Terry Morales están a punto de ser invadidos, aunque son salvados por Alice. Umbrella despliega a un super soldado experimental altamente mutado, llamado Nemesis, que mata a los miembros restantes de Stars antes de buscar a Alice. El doctor Ashford piratea el circuito cerrado de televisión de la ciudad y lo usa para contactar a Alice y otros supervivientes, ofreciéndoles organizar su evacuación de la ciudad a cambio de ayuda para localizar a su hija. Él hace una oferta idéntica a Oliveira y Ginagaev y explica que Umbrella intenta liberar a Raccoon City de la infección zombi destruyéndola con una bomba nuclear. Alice y los demás se dirigen a la ubicación de Ángela donde son emboscados por Nemesis. Valentine mata a Wells cuando se convierte en zombie. Alice lucha con Nemesis, pero es herida y obligada a retirarse. Se separa para alejar a Nemesis del resto del grupo. Valentine y Morales continúan, recogiendo civiles perdidos en el camino. Valentine se encuentran con Oliveira y rescatan a Ángela, aunque Morales y Ginovaev son asesinados. Ángela revela que el brote de zombie es el resultado de un virus creado por su padre para tratar la enfermedad genética que sufre. Solo Ángela se puede inyectar regularmente a sí misma, aunque también debe tomar el suero antivirus para evitar convertirse en zombie. Alice usa algunos de los antivirus para curar a Oliveira. El Dr. Ashford le da a Alice la ubicación de un punto de extracción donde un helicóptero les espera. El grupo llega al punto de encuentro pero son emboscados por las fuerzas de Umbrella. El comandante Caín mata al Dr. Ashford y obliga a Alice a luchar contra Nemesis. Alice obtiene la ventaja sobre el supersoldado, aunque deja de pelear después de darse cuenta de que él es Matt Addison, que ha mutado por los experimentos de Umbrella. Tras esto, Nemesis se une a Alice y se dirige al mayor Caín, y ataca a las tropas de Umbrella, pero muere protegiendo a Alice. El resto de los supervivientes se apoderan del helicóptero, expulsan al mayor Caín de él y es comido por zombies, incluido un Dr. Ashford zombificado. A medida que los supervivientes escapan, la bomba nuclear detona sobre la ciudad, y la onda expansiva resultante hace que el helicóptero se estrelle. Ali se sacrifica para salvar a Angela y se empala en un palo de metal. Las imágenes de televisión atribuyen el ataque nuclear a un derrumbe de la planta de energía de la ciudad, cubriendo la partición de Umbrella. Ali se despierta en un centro de investigación de Umbrella y escapa con la ayuda de Oliveira, Valentine, LJ y Angela. Mientras escapan, el doctor Alexander Isaacs, un empleado de alto rango de Umbrella, revela que la fuga de Alice es parte del plan de Umbrella para ello. Tiene varias cosas cogidas de los juegos, por ejemplo, la escena de introducción de Resident Evil Código Verónica con Claire Redfield inspiró la escena en la que Alice recorre un edificio mientras se dispara un helicóptero de Umbrella. La introducción de Resident Evil 3 Nemesis inspiró otra escena en la que Raccoon City está invadida por zombies y la policía y los soldados de Umbrella están contraatacando. El atuendo de Valentine en la película, que consistía en un top y una minifalda, se basa en su traje en Nemesis. La película también hace referencia a varios aspectos del juego original Resident Evil y Resident Evil 2, como ubicaciones, nombres de lugares, movimientos de personajes, accesorios y perspectivas de las cámaras. Y la historia de Alice sigue en Resident Evil Extinction, tercera entrega de la saga que continúa tras los hechos de la segunda entrega. Alice se despierta desorientada en una mansión. Deambulando por sus pasillos, se vio obligada a escapar de varias trampas de seguridad. Sin embargo, finalmente es asesinada por una mina que se esconde en el suelo. Su cuerpo termina en un hoyo lleno de docenas de copias de Alice. Esto revela que es uno de los muchos clones que se producen dentro de una instalación subterránea cuya entrada, por encima del suelo, está rodeada por miles de zombies. A pesar de los grandes esfuerzos de la compañía de biotecnología Umbrella Corporation para encubrir la contaminación de The Hive y la liberación del virus T a la superficie, llegando a autorizar incluso el bombardeo de Raccoon City, el virus T se ha propagado alrededor del mundo. A medida que el virus se propagó, afectó no solo a los humanos, sino también a otros muchos animales. Y el ambiente se deterioró, convirtiendo las ciudades en paisajes desolados y la Tierra Silvestre en terrenos baldíos. La verdadera Alice, aquella de la que están hechos todos sus clones, recorre las tierras baldías del sudoeste de los Estados Unidos. En sus viajes se encuentra el diario de un hombre muerto que indica que hay un área no infectada en Alaska. Más tarde, ella comienza a darse cuenta de que se han desarrollado habilidades telequinéticas en su cuerpo debido a los experimentos realizados en ella. Mientras tanto, el doctor Alexander Isaacs, ex jefe del proyecto Alice y jefe de la instalación de Norteamérica Umbrella, considera que la recuperación de Alice es una prioridad, mientras que en la anterior película era una ventaja su escape. En fin, ella tiene la capacidad de vincularse con los virus T y no sufre ninguna mutación, por lo tanto, es bastante importante para Isaacs. Intenta persuadir a la Junta de Umbrella de que pueda usar su sangre para desarrollar una cura. Permanente y domar a los zombies infectados. El nuevo presidente de Umbrella, Albert Wesker, le ordena a Isaacs que use los clones para crear una cura, y se niega a autorizar la recaptura de Alice hasta que se les informe de su ubicación. Mientras tanto, un convoy de supervivientes liderados por Claire Redfield viaja por todo el país en busca de suministros. El convoy incluye a los supervivientes de Raccoon City, Carlos Oliveira y LJ. Junto con los nuevos supervivientes, Kamart, Mickey, Chase, Otto y la enfermera Betty, entre otros. Mientras busca suministros en un motel, LJ es mordido por un zombie, pero este lo mantiene en secreto. A la mañana siguiente, el convoy está atacado por cuervos que se habían estado alimentando de los infectados. Los cuervos casi abruman al convoy, matando a la enfermera Betty y Otto y sacando al operador lanzallamas, lo que hace que el arma se salga totalmente de control. Pero ojo, Alice finalmente aparece y salva a Carlos y a los demás de una muerte feroz. ¿Por qué? Porque utiliza su telekinesis para llenar el cielo con fuego, matando a los cuervos y dejándola inconsciente. Alice es maestro Jedi. Después de recuperarse, se le presenta a Claire a Alice y le entrega el diario que encontró. Y ella y Carlos convencen a Claire para que lleve su convoy hacia Alaska. Los intentos del Dr. Isaacs de domesticar a los infectados han llevado a una nueva raza de zombies que recuerda cosas básicas, como por ejemplo el uso de teléfonos, WhatsApp y cámaras. El oficial de seguridad de Wesker, el capitán Alexander Slater, está convencido de que Isaacs no hizo caso a las regulaciones de Umbrella. Wesker en privado informa a Slater de vigilar las acciones de Isaacs y le dice a Slater que si Isaacs desobedece a alguna orden, lo maten. Umbrella triangula la ubicación de Alice basándose en la señal enviada por sus habilidades telekinéticas. El Dr. Isaacs tiene una caja de sus nuevos zombies enviados para emboscar el convoy contra las órdenes específicas de Wesker. LJ sucumbe a su infección y muerde a Carlos. Mickey y Chase mueren en la emboscada junto a otros supervivientes. Umbrella intenta cerrar a Alice, pero ella se libera de su programación y continúa luchando. Ella encuentra a Isaacs y él se infecta cuando huye en helicóptero. Alice y Camart usan el ordenador de Isaacs para rastrear la trayectoria del vuelo del helicóptero, llevándolos a la ubicación subterránea de Umbrella. El convoy se dirige al sitio que está rodeado por miles de zombies. Carlos se sacrifica y hace explotar la plataforma, dando tiempo a Alice y Claire para cargar a los supervivientes en el helicóptero. Alice, sin embargo, decide quedarse atrás. Ordenado por Wesker para terminar con Isaacs, Slater llega con un grupo de comandos y encuentra al científico encerrado en su laboratorio, inyectándose dosis masivas de antivirus en un intento de contrarrestar la infección. Slater revela que su empleo termina y le dispara, lo que desencadena una mutación que transforma a Isaacs en una criatura monstruosa. A pesar de conservar su inteligencia y pensamiento, Isaacs mata a Slater y a todos los empleados de las instalaciones, pero se limita solo a los niveles inferiores del laboratorio. Al entrar en la instalación, Alice se encuentra con un holograma de la Reina Roja hermana, Al, es decir, la Reina Blanca. Esta le informa a Alice de que su sangre es la cura para el viruste, al tiempo que defiende las acciones anteriores de la Reina Roja. Luego le informa sobre el Dr. Isaacs. Alice está de acuerdo en tratar con él. En su camino hacia los niveles inferiores del laboratorio, Alice descubre uno de sus clones, aún en desarrollo. El clon se despierta, pero parece morir a causa de la conmoción poco después. Yo también moriría si de repente viera muchas Alice en mi casa. Alice pronto descubre una réplica de la mansión de Raccoon City y dentro del complejo encuentra a Isaacs. Los dos pelean y finalmente los llevan a una réplica del corredor láser de The Hive, donde Isaacs es asesinado por el sistema de defensa láser. Justo cuando Alice está a punto de enfrentar al mismo destino, el sistema se desactiva gracias a su clon, a quien se le revela que todavía está vivo. Más tarde, en Tokio, Japón, Wesker, quien es el jefe de las instalaciones de Tokio Umbrella, informa al resto de los presidentes de Umbrella, es decir, todos los hologramas, que la instalación de América del Norte ya se ha perdido. El holograma de Alice hace acto de presencia, declarando que ella irá por él, y que está atrayendo a algunos de sus amigos. De pie junto a su clon, Alice mira una gran cantidad de vainas que contienen numerosos clones en desarrollo. Esta película se tituló inicialmente Resident Evil Afterlife, según el guión filtrado. Por razones desconocidas se le cambió el nombre a Resident Evil Extinction. El título Afterlife fue usado más tarde para la cuarta entrega de la serie. Tras este empacho de Alice en la tercera entrega con sus clones, nos vamos a esta cuarta, Resident Evil Afterlife. Esta película ocurre un año después de los eventos de Extinction, en el año 2003, pero su estreno en cines fue el año 2010. Alice y sus clones lideran el asalto para atacar la sede de Umbrella, ubicada en Tokio. Matando a todos menos a Albert Wesker, que se escapa en un avión y detona la bomba. La verdadera Alice abordó el avión e intentó ejecutar a Wesker, pero él le inyecta un antivirus para eliminar sus habilidades sobrehumanas. Se revela que Wesker usó el virus T para obtener sus propias habilidades sobrehumanas y se prepara para matar a Alice, antes de que el piloto automático choque el avión contra las montañas y Alice sobreviva. Ahora la película avanza seis meses después de este hecho y Alice está viajando a Alaska en un avión, rastreando transmisiones desde un refugio seguro llamado Arcadia. Sin embargo, solo encuentra aviones abandonados y es atacada por una salvaje Claire Redfield. Alice destruye un dispositivo parecido a un escarabajo en el pecho de Claire. Viajan a las ruinas de Los Ángeles donde encuentran supervivientes en una prisión rodeada por miles de muertos vivientes. Se reúnen con Luther West. Que dirige a la banda de la prisión: Wendell, Crystal Waders, Bennett, Kim Jong y Ángel Ortiz. Con su ayuda, Alice finalmente aterriza en el techo de la prisión y se entera de que Arcadia no es un lugar fijo, sino un petrolero que viaja a lo largo de la costa. Sin embargo, aunque el petrolero no se ha movido, nadie ha respondido a las bengalas de rescate del grupo. Lucer lleva a Alice al último preso, Chris Redfield, quien insiste en que está encarcelado falsamente y revelará una ruta de escape a cambio de libertad. Alice va a las duchas para lavarse, pero atrapa a Wendell tratando de espiar, sosteniéndolo a punta de pistola. Son atacados por un grupo de personas infectadas que cavaron en la prisión. Se llevan a Wendell, pero ella logra matarlos. Desesperados liberan a Chris, quien revela que Claire es su hermana y la prisión tiene un coche blindado que pueden usar para escapar. Sin embargo, un monstruo gigante empuñando un hacha comienza a derribar la puerta. Alice, Chris y Crystal van a la armería del sótano para conseguir más armas. Sin embargo, los zombies matan a Crystal en el camino. Luther y Claire refuerzan la puerta. Ángel informa a Bennett y a Young que al coche le falta el motor y que va a tomar una semana poder arreglarlo. Bennett dispara a Ángel y se dirige a Arcadia en el avión de Alice. X-Man, el monstruo del hacha, rompe la puerta, permitiendo que los zombies entren en la prisión. El grupo decide usar los túneles excavados por los zombies para escapar hacia las alcantarillas. Alice está al límite y Claire la defiende exitosamente. Logra derrotar a X-Man y lo desorienta. Luego Alice lo mata disparando a su cabeza. Luther es arrastrado de vuelta a los túneles por un zombie. Alice y Claire y Chris Redfield abordan la Arcadia, descubriendo lo funcional pero abandonado. Claire recuerda que Arcadia es una trampa de umbrella para obtener sujetos de prueba. Lideran a los supervivientes, entre ellos Kamart. Alice sigue un rastro de sangre más profundo en el barco donde encuentra a Wesker. El virus T lo revivió, pero lucha contra Wesker por el control. Algo que cree que el ADN humano fresco puede pacificar. El personal de Umbrella huyó cuando comenzó a comer sujetos de prueba. El ADN de Alice es superior al de él, ya que ella puede mantener el control a pesar de estar vinculada con el virus a nivel celular. Wesker piensa que, comiéndose a Alice, puede ayudar a recuperar el control de su cuerpo sobre los efectos del virus T. Los Redfield luchan contra Wesker mientras Alice lucha contra Bennett, que ahora trabaja para Wesker. Wesker supera fácilmente a Chris y Claire, pero Alice puede derrotar a Bennett y Wesker con la ayuda de Kamart. Encierran a Bennett en la habitación con el cadáver de Wesker. Bennett después es devorado por Wesker cuando revive y se escapa en un avión, activando una bomba en la Arcadia. El avión explota porque Alice había colocado anteriormente la bomba de Arcadia en el avión. Sin saberlo, ellos, Wesker usa un paracaídas lejos de la explosión. Mientras que Luther emerge de las alcantarillas, que está herido pero vivo, Alice decide convertir a Arcadia en un verdadero refugio y transmite un nuevo mensaje para cualquier otro superviviente. Arcadia es abordado por un escuadrón militar de aviones de Umbrella. Durante una escena a mitad de los créditos, en uno de los aviones aparece Jill Valentine, quien desapareció después del incidente de la destrucción de Dragon City. Ella es la que está comandando el ataque usando el mismo dispositivo de control mental que antes tenía Claire. Algunos elementos del videojuego Resident Evil 5 se incorporaron a la película, como por ejemplo el mecanismo que controla a Claire Redfield y Jim Valentine. X-Man o el monstruo del hacha es una recreación del Magini verdugo de Resident Evil 5 y sirve como uno de los enemigos que se enfrentan en la cuarta y quinta película. Continuamos la historia de Alice con Resident Evil Retribution, que es una secuela directa de la película anterior, Afterlife, y sus hechos ocurren justo después del final de la anterior, por lo tanto seguimos en 2003, aunque la película se estrenó en 2012. Alice y los demás están en el carguero de la corporación Umbrella Arcadia, Ahora se enfrentan a un ataque de una flota asaltante de T-Ospreys V-22 liderada por la antigua aliada de Alice Jill Valentine. Alice es capturada durante el ataque, mientras que los destinos de Chris Redfield, Claire Redfield y K. March quedan ambiguos. La historia cambia a una Alice suburbana que vive con su esposo Todd y su hija sorda, Becky. Un ataque de zombies revela que los suburbios eran en realidad Raccoon City durante el incidente de la contaminación. Alice y Becky logran huir de los muertos vivientes con la ayuda de Rain o Campo, dejándolas montar en su coche. Mientras las tres chicas escapan, son golpeadas por un camión de basura, dejando a Rain inconsciente. Alice esconde a Becky, pero es asesinada por un Todd zombificado. Mientras tanto, la verdadera Alice despierta en una instalación subterránea y es interrogada por Jill. Durante un corte de energía, Alice escapa, encontrándose en una simulación de la Plaza Shibuya de Tokio. Luchando contra los zombies, entra en una sala de control llena de empleados muertos de Umbrella y se encuentra con Ada Wong, una de las principales agentes de Albert Wesker. Wesker aparece en una pantalla explicando que ya no sirven a Umbrella y que el corte de energía se produjo por la piratería de Wesker en, la, en el ordenador central de la instalación para que Alice pudiese escapar. Wesker también revela que la Reina Roja, uno de los archienamigos de Alice, se reactivó después del incidente de la colmena y ahora controla a Umbrella. Además explica que la instalación está bajo del agua, ubicada en Kamchatka, Rusia, y que anteriormente sirvió como un puesto naval soviético. La instalación fue diseñada por Umbrella para fabricar clones y crear brotes simulados para mostrar el efecto del virus T. Ada y Alice planean reunirse con un equipo de rescate organizado por Wesker. Este equipo de rescate incluye a Leon Kennedy, Barry Barton y Luther West, el antiguo aliado de Alice que parece ser sobrevivió después del brote de Los Ángeles. El equipo de Leon coloca explosivos cerca de la entrada de la instalación, que detonará en dos horas para garantizar la destrucción de la instalación. El grupo planea reunirse con Alice y Ada en el área suburbana de Raccoon City. En una simulación de la ciudad de Nueva York, Alice y Ada derrotan a dos ejecutores. Leon y su equipo Entran en una simulación de Moscú, la Plaza Roja, pero son rodeados por una horda de muertos vivientes fuertemente armados llamados las plagas. En el entorno suburbano, Alice y Ada se encuentran con Becky. Esta confunde a Alice con su madre clon y se une instantáneamente a ella. También se encuentran con los clones de los aliados fallecidos de Alice y una Reino Campo malvada, que son enviados para capturarlos. Durante el tiroteo que fue provocado por Ada, ella le entrega a Alice sus gafas inteligentes y su gancho para que ella y Becky puedan encontrar una salida y así separarse. Se encuentran con el clon bueno de Rain, a quien conocieron en suburbia al principio. Alice le da un arma. Después rescata al grupo superviviente de León del bombardeo de zombies de las plagas y un gigante licker. Una vez unidos, el grupo se dirige hacia el túnel y llega a los corrales submarinos en la salida de la instalación, pero son emboscados por el equipo de Jill. Becky es capturada por el Licker y la versión buena de Rain muere, rompiéndose el cuello después de ser lanzada por el leaker. Alice rescata a Becky y también mata al Licker usando un cinturón de granadas que encontró. Barry se sacrifica el proceso, manteniendo los operativos de Umbrella al tiempo suficiente para asegurar la huida de los demás. Usando las bombas de León, finalmente logran destruir las instalaciones, permitiendo que León y Luther escapen, mientras que Alice y Becky sobreviven también después de haber usado el sistema de ventilación. Ya en la superficie, su moto de nieve es atropellada por el submarino de clase Oscar de Jill Valentine. Jill y la Reina malvada se enfrentan al grupo con Ada como rehén. Jill y Alice comienzan a pelear entre sí, mientras que Rain, ahora también reforzada con el parásito de las plagas, Otorgándole fuerza y curación sobrehumanas, lucha contra León y Luther. Alice es capaz de arrancar el escarabajo del pecho de Jill que controla su mente, devolviéndola a su estado normal. Desafortunadamente, Rain también mata a Luther en el proceso. Al darse cuenta de que no pueden matar a Rain, Alice dispara al hielo bajo sus pies y es arrastrada por los zombies nadadores desde la instalación submarina para ser devorada, matándola para siempre. Alice, Ada, Becky, León y Jill viajan a la sede de Wesker, atendido por los restos de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Alice se encuentra con Wesker en la oficina oval, que tiene muchas barricadas, donde le inyecta el virus T y le devuelve sus habilidades sobrehumanas. Como solo Alice se unió exitosamente a él, es el arma definitiva. En el techo, Wesker explica que la Reina Roja está tratando de acabar con la humanidad y todos los humanos no infectados que quedan están en la base. Es la última resistencia de la humanidad. Una escena desde la distancia muestra al ejército de los Estados Unidos que está defendiendo la Casa Blanca junto a los soldados restantes de la Corporación Umbrella que está luchando contra hordas enormes de abominables bichos creados por el virus T que pululan por todas partes. En cuanto a las influencias de los juegos para esta película podemos encontrar por ejemplo cuando Ada y Alice se encuentran la primera vez. Ellas recrean una escena de Resident Evil 4 en su breve pelea. Otro elemento de Resident Evil 4 son los parásitos llamados las plagas. Esto juega un papel muy importante en la película y permite a los muertos vivientes correr, ir en moto y disparar ametralladoras. Se presenta también una escena de acción inspirada en Resident Evil 5, donde los personajes conducen un hammer mientras son perseguidos por zombies. Pero para la película, el Hammer fue sustituido por un Rolls-Royce Phantom. El escarabajo metálico en el pecho de Jill Valentine se puede ver también en Resident Evil 5. Y llegamos al final de la historia de Alice con Resident Evil The Final Chapter. En esta película es donde nos cuentan la historia de Marcus, Alicia Marcus y el virus T, que ya he explicado al inicio. Después de los eventos de Washington DC, Alice se despierta tras ser traicionada una vez más por Wesker. La Reina Roja aparece y le dice a Alice que tiene 48 horas para infiltrarse en la colmena, a más de 400 millas al oeste de la I-64 en Raccoon City. La corporación Umbrella ha desarrollado un antivirus en el aire, que puede matar a todos los organismos infectados por el virus T, pero está esperando que se eliminen los últimos miles de humanos. En ruta a Raccoon City, Alice es capturada por Isaacs, descubre que el que ella mató anteriormente solamente era un clon, Finalmente se escapa de su convoy y llega a Raccoon City, donde es emboscada por un grupo de supervivientes. Doc, Abigail, Christian, Cobalt, Raythor y Claire Redfield. Estos sobrevivieron al ataque de Arcadia. El convoy de Isaac se acerca, seguido por una horda de zombies. Alice y el grupo derrotan al convoy. Recuperan a los pocos cautivos humanos de Isaac y queman la horda, aunque Cobalt es asesinado. Alice y la tripulación entran en la entrada de la colmena, en el fondo del cráter de la bomba nuclear que previamente cayó sobre la ciudad. Wesker, en control remoto de la colmena, libera a perros guardianes mutados, matando a Christian y a un cautivo que ha sido liberado. La reina roja se le aparece a Alice y le explica que su programa está en conflicto, ya que nunca puede lastimar a un empleado de Umbrella, sino que también debe valorar la vida humana. Ella reproduce un vídeo de Isaacs explicando a los ejecutivos de Umbrella un plan para liberar el virus T, limpiando el mundo de la humanidad y su tendencia a causar catástrofes destructivas. Muchos de los ricos y poderosos, incluidos ejecutivos de la compañía, se almacenan en cápsulas criogénicas en la colmena, con la intención de reconstruir el mundo después del apocalipsis resultante. La Reina Roja advierte a Alice que alguien de su grupo está infiltrado y ayudando a Umbrella en la sombra. El grupo se encuentra con varias trampas, matando a Abigail y a Razor. Alice y Doc colocan bombas en toda la colmena. Después se revela que Doc es el espía de Umbrella, que a la Reina Roja le advirtió, y Claire es capturada por Wesker. Se abre una cápsula criogénica que libera a Alicia Marcus, copropietaria de Umbrella e hija de Marcus. Isaacs le revela a Alice que ella es en realidad un clon de Alicia, antes de explicar su plan para eliminar a la pareja y asumir el control de Umbrella. Alicia despide a Wesker, permitiendo que la Reina Roja le aplaste las piernas con una puerta de seguridad. Doc intenta dispararle a Alice, pero su arma está vacía porque Alice antes ya había deducido que él podría ser el traidor, así que Claire lo ejecuta. Al comienzo de las bombas, Alice y Claire persiguen a Isaacs, mientras Alicia carga una copia de sus recuerdos en la infancia. Isaacs, Alice y Claire pelean. Isaacs domina a Claire y ataca a Alice en el corredor láser, derrotándola pero ella usa ese momento para activar una granada en su bolsillo. Escapa a la superficie con el antivirus, pero Isaacs la atrapa antes de que pueda liberarlo. Antes de que él pueda matarla, el clon Isaacs, es decir, el que había dentro del convoy, llega y lo mata. Y este clon es devorado por uno de los zombies. Alice libera el antivirus matando a todos los zombies que la rodean antes de que se desmaye. Wesker deja caer simultáneamente el interruptor, destruyéndose a sí mismo. Alicia... A la colmena y a la élite de Himberning Umbrella. Claire despierta a Alice, que sobrevivió porque el antivirus mató solo el virus T dentro de su cuerpo y no las células sanas. La reina roja carga los recuerdos de la infancia de Alicia en Alice, otorgándole así una infancia como si fuera la propia Alicia. Alice viaja a Manhattan y dice que el antivirus, llevado por los vientos, tardará unos cuantos años en llegar a todos los lugares del mundo. Hasta que lo haga, su misión no está terminada. Todos sabemos que sí. La historia ya no continúa más. Por tanto, la cronología de la saga es bastante fácil. Tendríamos primero Resident Evil del año 2002, Resident Evil Apocalypse del año 2004, Resident Evil Extinction del año 2007, Resident Evil Afterlife del año 2010, Resident Evil Retribution del año 2012, y Resident Evil: The Final Chapter del año 2016. Existen también novelizaciones de las películas, que son solo eso, las historias de las películas de forma de novelas. Sus títulos son Resident Evil Genesis, que es la novelización de la primera película de Resident Evil. Resident Evil Apocalypse, Resident Evil Extinction, Resident Evil: Retribution y Resident Evil: The Final Chapter. Parece ser que the Afterlife no hubo ninguna novelización. Por último, se espera que se haga un reinicio de la saga de la mano de James Wan como productor, hasta que llegamos con la historia de Alice en Resident Evil, y terminamos las dos partes, tanto de juegos como de películas, de toda esta gran historia que tenemos en Resident Evil. Espero que os haya gustado el vídeo, darle like y compartirlo para llegar a más gente, tanto esto como el anterior de los videojuegos. Suscríbete y dale a la campanita para estar atento a todos los contenidos del canal y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.